Dice el comandante Chávez, por supuesto, que el viejo modelo ha venido cambiando de ropaje y de nombres a lo largo de todo este tiempo, pero siempre se ha basado en la imposición, en la dominación, en la explotación, en el exterminio. Siempre, querida Clotilde, siempre se ha basado en la explotación, en el exterminio, en la mentira, siempre. Tu foto que circuló por el mundo mintiendo, diciendo que tú eras una saqueadora, cuando eres una honesta mujer trabajadora de una comunidad popular, que fuiste a comprar electrodomésticos que se te negaban por la guerra económica y la especulación, pero con las medidas que tomamos pudiste acceder con tus ahorros. Eso que siempre dicen, eso que dijeron contra ti, lo han dicho contra nuestros pueblos, siempre, que somos saqueadores, ladrones, pata en el suelo. ¿Y cuántas cosas de quienes desprecian al pueblo por sus complejos de racistas? El racismo social se llama, que es derivado directo del racismo que acabó con tu abuelo y con mi abuelo, que eran negros, con nuestras abuelas indias. El mismo racismo que los convirtió en esclavos, derivó, ahora se puso moderno, ahora es racismo social. Es racismo contra el pobre, contra el humilde, contra el diferente, contra el careculpable. Somos los careculpables, pues, pero estamos en el gobierno, una pequeña diferencia. Los hijos de los esclavos, hoy tenemos el poder político y lo vamos a tener por mucho tiempo, porque esta revolución ahora es que pica y se extiende.